Muy buenas noches, muy bienvenidas y bienvenidos, damas y caballeros, al Instituto de Estudios Latinoamericanos. Hoy tenemos el gran placer de tener con nosotros al valorado colega, investigador y profesor, doctor Oscar García, que presentará el tema de su tesis doctoral que se defendió y se publicó el año pasado. Y hoy nos presentará algunas conclusiones que aparecen ahí en su obra Guerrilleros de Papel. ¿Cómo se refleja la figura del guerrillero en unas novelas centroamericanas en los años 70 y 80. Así que Oscar hablará casi una hora y luego tendremos posibilidades de conversar y lanzar preguntas al conferencista. Muy bienvenido, Oscar. Bienvenidos. Quiero comenzar agradeciendo a Ricard Lalande y al departamento y también al Instituto Latinoamericano por haberme invitado a dar esta charla, esta conferencia sobre la tesis Guerrilleros de Papel. Voy a pasarla después para que puedan ver. En realidad está un poco azul esta luz. Los colores son estos. Voy a mostrar algunas cosas aquí en este PowerPoint, sobre todo como apoyo, ¿no?, a lo que voy a decir, pero no voy a tocar todo lo que está en esa tesis, porque realmente hay bastante que hasta yo mismo a veces ya no me acuerdo que esto también está. Es difícil hacer un resumen de todo lo que hay en la tesis. Como dijo Ricard, yo defendí la tesis en octubre del año pasado. Y soy profesor aquí, también escribo ficción. Y eso es lo que también me ha llevado a estudiar ficción, que me gusta escribir ficción, entonces también la estudio, ¿no? Esto es lo que me llevó a escribir la tesis, mi interés por la literatura, mi interés por la historia, mi interés por las ciencias sociales también. Entonces estamos en un tema que... del cual se está hablando bastante, ¿no?, que es cuando se utilizan diferentes ciencias, ¿no? No estudiar nada más literatura, sino que en este tipo de trabajo hay muchas otras cosas, ¿no? Hay historia, hay ciencias sociales. Siempre todos leemos, ¿no? Entonces yo había leído bastante textos sobre Centroamérica y me di cuenta que lo que más había era narrativa testimonial. Lo que más conocía la gente aquí era la narrativa testimonial, y cuando alguien hablaba de literatura de Centroamérica decían Rigoberta Menchú. Entonces yo decía, claro, sí, Rigoberta Menchú, sí, es muy importante su obra, ¿no? Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. Un testimonio, ¿no?, donde ella cuenta lo que le pasó a ella y a la comunidad a la que representa, porque un testimonio uno representa a otras personas, no es una biografía. Pero después me ponía a pensar yo, bueno, pero nadie habla de ficción, ¿no?, y a mí me interesa también la ficción. Solamente se hablaba de la narrativa testimonial. Otra obra muy famosa es la de Omar Cabezas, el comandante sandinista, ¿no? La montaña es algo más que una estepa verde. Ese es otro libro que mucha gente conoce, de los años 80. Pero si alguien le pregunta, ¿has leído alguna novela de Centroamérica? Muchas veces, casi nunca lo han hecho. Tal vez han leído algo de Miguel Ángel Asturias, pero ya algunos ya ni saben ni quién fue Miguel Ángel Asturias, ¿no? Después vino García Márquez y bueno, todo. La literatura latinoamericana se ha vuelto García Márquez. Y no es así, ¿no? Es cierto que es un gran escritor, pero hay mucho más. Y por eso estamos nosotros, para eso estamos, ¿no?, para estudiar la literatura.
Otro tema interesante cuando yo empecé a leer sobre literatura latinoamericana era sobre el subalterno, ¿no? Siempre se hablaba del subalterno, un término de la teoría postcolonial, que se decía que en la narrativa testimonial hablaba el subalterno. Después se empezó a decir que también en la ficción centroamericana hablaba el subalterno. O sea, que era el pobre, ¿no? el oprimido, el subalterno tenía voz. Pero yo decidí investigar un poco sobre la literatura de ficción, ¿no? Porque esta literatura tiene que ver con la realidad, pero no es la realidad, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, que es muy diferente, ¿no? Decidí hacer entonces un análisis de la ficción. El nombre de la tesis, quizás es bueno comenzar por ahí, ¿no? Guerrilleros de papel. El guerrillero, ¿no?, es una figura fundamental para la historiografía de Centroamérica, ¿no? Yo creo que no hay ningún centroamericano que no tenga una idea de qué es un guerrillero, ¿no? Sí, muchos conocen guerrilleros, ¿no?, o saben quiénes son los guerrilleros o fueron. Y también para la literatura contemporánea, ¿no?, en Centroamérica, porque muchas obras trataron de esta figura, ¿no?, porque es una figura importante. El subtítulo, ¿no? Podemos pasar al siguiente. El subtítulo de la tesis es La representación del guerrillero en 6 novelas centroamericanas de los años 70 y 80. Entonces hay que explicar un poco por qué, ¿no? ¿Qué significa eso, la representación del guerrillero? Primeramente, ¿qué representación? La representación es una representación literaria, una representación lingüística, ¿no?, una representación con palabras, cómo esa figura del guerrillero, cómo se transmite a través de palabras. ¿Y por qué literatura centroamericana, ¿no? Es porque también tiene que ver con mi punto de vista, es que Centroamérica puede considerarse una región con rasgos comunes. Fue un país, ¿no? Después de la independencia, 15 años, fue una república, Centroamérica. Una república federal. Después los grupos de poder que había en las diferentes ciudades más grandes fueron los que hicieron que se rompiera esa federación, pero todavía hay gente que está luchando porque Centroamérica sea un solo país, ¿no?, los unionistas, ¿no?, centroamericanos. Pero no basta con eso, ¿no? Tiene que haber más factores para que podamos hablar de Centroamérica, y a mí me parece que hay los rasgos comunes. Entre los más importantes están los rasgos culturales, ¿no? Un costarricense, un guatemalteco, un salvadoreño, tenemos muchas cosas en común en la cultura. Para empezar, tenemos el sustrato maya y náhuatl, ¿no?, que fueron los indígenas que estaban asentados ahí antes de que llegaran los españoles. Hay palabras de esos lenguajes en el lenguaje centroamericano. O sea que hay rasgos lingüísticos, ¿no?, que nos identifican como centroamericanos. Y esos rasgos históricos también, ¿no? A esto de que fue Mesoamérica, donde estaban los mayas, y después llegaron los náhuatl y invadieron. Después llegaron los españoles y también ahí fue la Capitanía General de Guatemala. Después eso se convirtió en Centroamérica. Y después estas guerrillas que hubo en los años 70 y 80 también unen a Centroamérica, ¿no?, porque tienen mucho que ver esas guerrillas, no están aisladas, ¿no? Pues, entonces yo llamo a estos rasgos supranacionales. Son unos rasgos que aquí, ¿no?, unos rasgos supranacionales que se dan, no son rasgos internacionales que se dan en diferentes países, sino que supranacionales van sobre la frontera, rompen las fronteras. Y si se puede hablar de esos rasgos supranacionales, yo supongo y creo que demuestro en la tesis que se puede hablar también de una literatura supranacional, o sea, se puede hablar de una literatura centroamericana, no una literatura guatemalteca y una salvadoreña, sino que centroamericana, ¿no? Después de los guerrilleros de papel que yo hablo aquí, son entonces los guerrilleros que están en las páginas de los libros. No hablo de los guerrilleros de verdad.
eso también es importante tenerlo en cuenta porque mucha gente confunde, ¿no?, la realidad con la ficción, y eso es lo que yo trato de definir aquí, ¿no? Son hombres y mujeres, ¿no?, esos guerrilleros, o sea, guerrilleros y guerrilleras. Y además, bueno, vale la pena decir también que voy a hablar de los guerrilleros de la ficción centroamericana, o sea, no de guerrilleros de otro lado, ¿no? Guerrilleros de Colombia o guerrilleros de Cuba o zapatistas, no, eso no. Solo los que hubo en Centroamérica y que están en esas novelas. En la invitación hemos puesto que será una perspectiva postcolonial también, ¿no? O sea, es bueno decir lo que, ¿qué es esto del postcolonialismo, ¿no? La perspectiva postcolonial. De eso se puede hablar mucho, pero yo creo que basta con definirlo con un par de oraciones. Y es una nueva forma de pensar sobre Latinoamérica y de hablar de Latinoamérica, ¿no? Y en definitiva lo que los teóricos postcoloniales están tratando de hacer es que cuando se hable de Latinoamérica se tome en cuenta lo que piensan los latinoamericanos, ¿no? Porque lo que ha sucedido es que desde muchos departamentos y universidades en el mundo se habla de Latinoamérica, pero muchas veces no se ha tomado en cuenta lo que están diciendo, lo que los latinoamericanos también piensan. Entonces eso da una parte de la realidad, pero falta otra, ¿no? Entonces ahora lo que se quiere es que se tome en cuenta todo el pensamiento, ¿no? Y que es pensar de forma postcolonial para mí, ¿no? Primero es aceptar que se ha estado colonizado, ¿no? En Latinoamérica hemos estado colonizados, o sea, casi toda la ciencia ha venido de fuera, ¿no? Y también las ideologías, incluso el marxismo, ¿no?, que se suponía que era para luchar contra otros pensamientos anteriores, también todo ha llegado de otro lado, ¿no? Es muy poco lo que se ha... Bueno, ha habido siempre gente creadora, ¿no?, en Latinoamérica, pero esos pensamientos muchas veces no han cobrado vigencia, ¿no? Entonces, aceptar que eso ha sido así, creo que es lo número uno, porque si estamos peleando y decimos que no, que eso es mentira, entonces no vamos a llegar a ningún lado. Yo acepto eso y adopto una actitud crítica. Eso es lo que podemos hacer. Y adopto que somos, en Latinoamérica, algunos se ha dicho de muchas maneras, pero somos una mezcla, ¿no? Eso es lo que sucede en Latinoamérica. Y yo acepto que me gusta el rock, por ejemplo, ¿no? No lo voy a negar, entonces no soy menos latinoamericano por eso. Y ese es solo un ejemplo, no hay muchas cosas así que creo que es interesante, y eso también se puede aplicar a la ciencia, ¿no? Entonces yo utilizo ciencias de cualquier lugar del mundo, de Francia, de Latinoamérica, y las pongo a un nivel, todo es importante. El lugar de enunciación también es importante cuando se habla de una perspectiva postcolonial, desde dónde estoy hablando, quién soy yo. Eso lo pongo yo en la tesis, ¿no? Defino quién soy yo. Yo soy un centroamericano, que estoy aquí en Europa, y por eso lo que yo diga está filtrado por lo que yo sé, por lo que yo conozco, por lo que yo opino, y no me voy a esconder detrás de los textos, ¿no? Es mejor que todo el mundo lo sepa. Tengo una perspectiva porque yo soy yo. Y además tengo acceso a unas bibliotecas como esta y otras bibliotecas que están aquí en Europa y no a las que están allá en Latinoamérica, que puede ser diferente, ¿no? Además, la economía también tiene un factor, ¿no? No es lo mismo investigar aquí que investigar en Tegucigalpa, ¿no? O sea que es diferente, ¿no? Hago una investigación en dos coordenadas, una coordenada espacial que es Nicaragua, El Salvador y Guatemala, donde hubo las guerrillas que de las que se puede hablar más, ¿no?, que crecieron más. En Honduras también hubo guerrillas, ¿no?, en los años 80, hubo varios grupos guerrilleros, pero esas guerrillas no llegaron a constituir verdaderos ejércitos, así como en estos tres países, ¿no? Y una coordenada temporal que es desde los años 70 hasta los años 80, ¿no?, que es en los años 70 cuando estas guerrillas estaban creando, estaban evolucionando, y en los años 80 ya se habían convertido en ejército, ¿no?
También el género novela, ¿no? Es importante que hablar de eso, que son novelas y no cuentos y otras cosas, porque también el tema de la guerrilla se ha tratado de muchas maneras, ¿no? En canciones, es muy importante, en poemas, en cuentos, pero yo escogí novela porque algo tenía que hacer una reducción, no podía tomar todos los productos culturales que existen. El corpus, entonces, o sea, las novelas que yo he escogido, espero que se pueda leer eso. No sé si algunos conocen esas novelas, pero de todas maneras yo voy a hablar de ellas. Los años 70, una novela de Marco Antonio Flores, un escritor guatemalteco, Los compañeros. Te dio miedo la sangre, de Sergio Ramírez, un escritor nicaragüense, que fue vicepresidente, ¿no?, durante la época de los primeros sandinistas. Caperucita en la zona roja, de Manuel Vargueta. Y en los años 80, La mujer habitada, de Yoconda Belli, nicaragüense. La diáspora, del salvadoreño Horacio Castellanos Moya. Y El hombre de Montserrat, de Dante Liano, un escritor guatemalteco. Entonces yo lo que hago es, para hacer la comparación, tomo una novela de cada uno de los tres países por cada década. Después vamos a volver a esos nombres. Además está en el papel, si alguien lo tiene. El método que utilizo, ¿no?, el método hermenéutico fenomenológico propuesto por Mario J. Valdés, un teórico mexicano. Aquí entro yo de una vez yo con postcolonial, lo escogí a él, en parte porque era un teórico mexicano, ¿no? Entonces dije, bueno, su teoría también puede servir, entonces vamos a utilizarla. Por supuesto, él también está basado en otros teóricos, ¿no? Y esto se compone de cuatro dimensiones, o cuatro niveles. El primero es la dimensión histórica, considerar las novelas como un hecho histórico, ¿no? ¿Cuándo se produjeron? ¿Quién las escribió? ¿Dónde? ¿Por qué? Etcétera, ¿no? ¿Cómo era el contexto en ese momento? Después, el momento del lector también, ¿no? La dimensión histórica del lector. Ahora, ¿cómo leo yo las novelas ahora, ¿no? Ahora ha pasado mucho, algunas novelas ya tienen varios años, ¿no? Entonces no es lo mismo haberlas leído en ese entonces que de leerlas ahora, porque la historia ha cambiado, ¿no? Yo las veo de otra manera. Eso hay que tomarlo en cuenta. Después, la dimensión formal, cómo está construida la obra, ¿no? Y ahí va incluido el lenguaje también. La dimensión fenomenológica es lo que se considera la experiencia de lectura, ¿no? Una persona lee un libro, ¿qué le da a esa persona el libro, ¿no? Ahí es importante lo que se conoce como el lector implícito, ¿no? El lector que está inmanente en la obra, o sea, lo que está construido en la obra, que cuando el lector lee, lo actualiza, ¿no? O sea, puede comprender mejor lo que... Ahí también está la identificación estética del lector con el héroe, cómo uno se identifica, o sea, partiendo de lo que dice el texto, cuál es la identificación que se supone que el lector va a tener con ese protagonista, ¿no? Eso puede cambiar de persona en persona, pero por lo general hay una más dominante, ¿no? Y después viene la dimensión hermenéutica, la número 4, que es la parte de la interpretación, ¿no? La interpretación que yo doy de todos estos fenómenos. Eso sí, puede ser muy diferente de persona en persona. Y por eso es que precisamente he definido yo que yo soy yo. Porque esta va a ser mi interpretación. Y una reflexión sobre cómo hemos leído el texto, ¿no? ¿Por qué pienso yo de esta manera? Eso me parece importante también. El referente, ¿no? El referente de estas novelas, o sea, de dónde los escritores han sacado, de dónde se basan ellos para escribir sus novelas, son por supuesto las guerrillas centroamericanas. Estas guerrillas centroamericanas también se pueden definir de una manera bastante breve. Son grupos contestatarios, ¿no? Que son radicales, por supuesto,
que se oponían a las dictaduras militares que había en los diferentes países. Esos no nacieron de la nada, esa guerrilla, sino que fue un proceso de oposición a estos gobiernos dictatoriales que habían tenido el poder prácticamente desde los años 30 del siglo pasado, ¿no? Unos dictadores que, bueno, en Guatemala hubo un periodo democrático, ¿no? Pero Salvador y Nicaragua desde los años 30 tenían dictaduras. Entonces la gente protestaba, como lo que está pasando en Siria, ¿no? Protestaban, los masacraban, este año, el otro, 10 años después todavía los iban masacrando. Al final vino alguien y dijo, bueno, hay que luchar contra esto. Aquí tenemos una historia de las guerrillas centroamericanas, solo de Nicaragua, ¿no? Solo lo he puesto así para poder ubicar dónde están las novenas también. En 1959 uno de los tantos intentos de derrocar a la dictadura de Somoza en Nicaragua fue la columna guerrillera del Chaparral, ¿no? Esta columna guerrillera fue un grupo de nicaragüenses que desde Honduras trataron de hacer una invasión para derrocar a Somoza. Pero ese grupo fue detectado por la Guardia Somocista y por el ejército hondureño, y los dos ejércitos esos, con la ayuda de los norteamericanos, aniquilaron esa guerrilla, ¿no? Ahí en Honduras. Nunca llegaron, no entraron a Nicaragua. De eso trata la novela de Sergio Ramírez, Te dio miedo la sangre. 2 años después de eso se fundó el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y uno de los que andaban aquí en el Chaparral fue Carlos Fonseca, ¿no? El fundador del Frente Sandinista. No sé si quedó herido, creo que quedó herido ahí, pero sobrevivió y después fundaron el Frente Sandinista. La historia del Frente Sandinista, bueno, se la va a contar o la van a leer en otro lado, pero todos más o menos sabemos qué es el Frente Sandinista. En 1974 el Frente Sandinista hace un asalto a una fiesta de la burguesía, ¿no? Ahí estaban unos familiares de Somoza, del dictador, ¿no? Ahí estaba gente de dinero. Hicieron un asalto, era una fiesta navideña. Tomaron unos rehenes y los cambiaron por unos presos que tenía la dictadura. Entre ellos estaba Daniel Ortega, ¿no? Entre los presos. Cambiaron. Los presos los mandaron, fueron a Cuba, ¿no? De eso trata esta novela, La mujer habitada, de Gioconda Belli. En parte, ¿no? Porque Gioconda Belli, como todos los escritores, mezclan cosas, ¿no? O sea, pone una parte de eso nada más. No, todo. No es, estas no son biografías, ¿no? Crónicas, son novelas. Después, en 1979, triunfa la Revolución Sandinista. Lo he puesto ahí también porque está dentro del periodo que yo estoy viendo, ¿no? Porque yo estoy viendo las novelas hasta lo que sabía el escritor cuando la escribió. Cuando ella escribió la novela, en 1988, ya había pasado la Revolución Sandinista. O sea que ya tenía, ella podía ver eso, ¿no? Lo que pasó y ponerlo de alguna manera. El Salvador. Salvador, en 1970, el comandante Marcial, un panadero, funda las Fuerzas Populares de Liberación, FPL. 2 años después se funda otro grupo guerrillero, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Fue un grupo de universitarios, jóvenes universitarios. Casi inmediatamente el poeta Roque Dalton, que es bastante famoso, poeta revolucionario, se integra a la guerrilla del ERP, entra clandestino a El Salvador por tercera vez, creo, ya lo había hecho varias veces, se integra y se da una pugna dentro de la guerrilla esa, del grupo guerrillero, ideológica, ¿no? Una pugna ideológica. Entonces los dirigentes la organización matan a Roque Dalton, ¿no? Dicen que hacen un juicio, pero hay un juicio donde solo lo acusan y no hay nadie que lo defienda. Entonces lo matan, eso es verdad, ¿no? Y de eso tratan dos novelas, las dos novelas salvadoreñas. Toman ese tema. La Caperucita en la Zona Roja de Mario Argueta y La Diáspora. Los dos toman ese tema porque es un tema interesante y además que
no se hablaba mucho de eso, ahora se está hablando mucho de eso. En 1980, las dos organizaciones esas, más el Partido Comunista y dos organizaciones más, fundan el Frente Farabundo Martí. Y solo 3 años después muere la segunda de esta primera organización, ¿no? Una mujer, y acusan al comandante Marcial, al panadero, de que él había sido el que había mandado matarla. Él lo niega y después se murió. O sea, dicen que se suicidó, pero, o sea, bueno, tenía una bala en la sien. Eso es lo único que se sabe. Y fue en Managua eso, ¿no?, cuando los sandinistas ya tenían el poder. O sea, otro escándalo. De eso trata esta novela del salvadoreño Horacio Castellanos Moy. O sea, esta novela trata de los dos escándalos esos de la guerrilla. Entonces es interesante. Guatemala. Bueno, en Guatemala hubo dos gobiernos bastante revolucionarios, ¿no? El último de ellos fue de Jacobo Arbenz, pero fue derrocado por los Estados Unidos. Eso ya todo el mundo lo sabe, nadie lo niega, ¿no? Que ellos fueron los que orquestaron el golpe de Estado y persiguieron al PGT, ¿no?, al Partido Guatemalteco del Trabajo, que en realidad era el Partido Comunista, con otro nombre. Algunos años después, en 1962, el PGT y otros grupos radicales forman las Fuerzas Armadas Rebeldes, FARC, la primera organización, un grupo de guerrilla, ¿no? Pero en 1968 el ejército guatemalteco había destruido a la FARC, ¿no?, una persecución tremenda, y los derrotaron, ¿no?, y también muchos civiles murieron. De eso trata la novela de Marco Antonio Flores. Pero bueno, eso no paró ahí, sino que unos años después se fundaron otras guerrillas y al final se fundó la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que aglutinaba todas las guerrillas. Pero en los años 80 el ejército guatemalteco hizo todo por destruir a esa guerrilla, y digo todo, ¿no? O sea, campaña de tierra arrasada. Iban al Petén, iban a la selva y arrasaban con las aldeas de indígenas. O sea, que en total creo que fueron unas 80.000 indígenas que murieron en esa época. En total creo que son 200.000 personas los que han muerto en Guatemala en esta guerra. Porque el 80% fueron esas fuerzas del gobierno, ¿no? Porque querían que no hubiera nadie ahí, que no hubiera civiles que le diera comida a esos guerrilleros ni nada, ¿no? De eso trata la novela de Dante Liano, esta represión. Entonces ya sabemos un poco, es difícil recordar eso, ¿no?, pero de todas maneras para mí era importante mostrarlo, porque si no, no sabemos de qué estamos hablando. Las novelas de los 70, las tres esas que les dije, ¿no? Los compañeros, Te dio miedo la sangre, Caperucita en la zona roja. Los compañeros trata de cuatro muchachos que se conocen desde niños, y cuando la novela comienza están en desbandada, o sea que el ejército los anda persiguiendo. Uno se roba el dinero de la organización y se va para México con ese dinero, ¿no? Otro se va para Cuba, y en Cuba se supone que se va a entrenar para regresar a pelear de nuevo a Guatemala, y en lugar de eso se va para Europa. O sea, se vuelve un exiliado, ¿no? Dos, ¿no? El tercero es el que de verdad lucha hasta el final. Lo atrapa el ejército, lo torturan y lo matan. Y el cuarto, ese no se mete en nada. Es un hombre que vive una vida común y corriente, y se presenta en la novela como un tipo bastante aburrido. Tiene su mujer, tiene sus hijos y no hace nada, solo comer y ver televisión. Y los otros tienen mucha acción, pero claro, tienen que salir exiliados o morir. La novela de Sergio Ramírez, Tendió medio la sangre, esa también trata de un grupo de hombres, ¿no?, que se están... Hay dos cosas que suceden ahí, dos conspiraciones. Una, entrar desde Honduras a Nicaragua para tratar de derrocar a Somoza,
y la otra que ha sucedido antes, pero es una novela muy complicada, o sea que se cruzan los tiempos. Ha sucedido eso, que en Guatemala unos ex soldados que ahora son guerrilleros encuentran a un coronel de la Guardia Nacional y lo invitan a beber y se lo llevan a un burdel a beber, ¿no? Y le dicen, nosotros siempre hemos sido amigos y vamos, pero lo que quieren es violarlo, ¿no? Y lo hacen al final, ¿no? Lo violan para desquitarse de todo lo que él les había hecho, de una manera también es un símbolo, ¿no? O sea que están violando a la dictadura estos guerrilleros, ¿no? Caperucita en la Zona Roja trata de un hombre que un joven que universitario que tiene una novia que él la apoda Caperucita, y después él se mete a la guerrilla, tiene que dejar a la novia, pero ya en la guerrilla en un momento dado aparece preso por sus propios compañeros. Entonces recuerda la historia de Roque Dalton, ¿no? Del poeta Roque Dalton, y además es poeta este joven. Las novelas de los 70 tienen bastantes características comunes, ¿no? Para empezar, son novelas experimentales. Es muy difícil de, a veces saber qué es lo que pasa antes y después. No son lineales, ¿no? La cronología se rompe completamente. Hay un lenguaje vernáculo, ¿no? Un lenguaje muy centroamericano en las tres novelas. Y las tres tratan sobre un colectivo masculino, ¿no? Que yo le llamo el colectivo masculino derrotado. Como dije, ¿no? En uno son cuatro compañeros, el otro es un grupo de ex soldados que se han hecho guerrilleros, el otro es Alfonso y sus amigos que tienen una organización de universitarios que hacen un periódico. Todos estos grupos luchan contra el gobierno y al final son derrotados, o sea, o caen presos, o tienen que salir al exilio, o mueren. Lo mismo en las tres novelas, ¿no? Pero de diferentes maneras, por supuesto, ¿no? En esos grupos siempre hay algún individuo que se encuentra con la disyuntiva de ser individuo o ser parte del grupo, ¿no? O sea, cuando él se decide meterse a la guerrilla para andar con el grupo, tiene que dejar a su novia, ¿no? O tiene que dejar a su familia, y eso es una parte importante del libro, ¿no? Y luego que estos grupos de hombres por lo general son borrachos, ¿no? Esos que llevaron al coronel a beber ahí, son muchas páginas que tratan de esa bebedera, ¿no? Que el mismo coronel dice que en Nicaragua todo se jode por amor al guaro, o sea, por el alcohol, ¿no? Los otros cuatro jóvenes también de la novela guatemalteca también, ¿no? desde que son jóvenes, desde que son niños, empiezan a ir a obtener unas prostitutas, siempre eso. Y al final que son malos combatientes, porque al ver las novelas y ver qué hicieron en la guerra, morir, eso es lo que han hecho. Son derrotados. En la novela del salvadoreño Manuel Argueta, el Alfonso le dispara a un soldado, lo hiere y después se arrepiente. Dice que matar a un hombre es como matarse uno mismo. O sea, ese tipo de pensamientos no puede tener un soldado de verdad, ¿no? No puede ir uno a la guerra con ese tipo de pensamientos, ¿no? Entonces son malos combatientes. No matan a nadie en realidad en esas novelas. Más bien a ellos los matan. Esto es interesante mencionarlo porque desde el punto de vista que estoy tomando, que dije que es algo nuevo, una manera nueva de ver estas novelas, es porque esto casi no se ha problematizado, ¿no? Esto de que son malos combatientes, que son borrachos. Por lo general se han visto estas novelas como unas novelas donde el subalterno habla, ¿no? Donde que son comprometidas, revolucionarias, porque están contra el régimen todos ellos. Pero nadie había visto mucho esas cosas, ¿no? Eso es otro detalle. Ahora pueden verlo porque también yo, basándome en lo que otros han hecho, puedo dar un paso más. Las novelas de los 70 todavía
la identificación del lector, o sea, de nosotros, con el héroe de la novela, ¿no? Cuando se retrata la vida familiar de esos personajes, de los guerrilleros, y la vida militar, porque también tienen que entrenarse, ¿no? Algunos no son, son civiles, ¿no? Entonces tienen que aprender a usar las armas. Eso se muestra siempre, que andan corriendo, que no aguantan, que le gritan para que corran, que les dice el jefe, aquí no estoy hablando con maricones, ¿no? Sino que con hombres. Es una identificación simpatética, ¿no? Esa identificación, uno se identifica con esa persona, ¿no? Entonces, quizás si yo estuviera ahí también, ¿no? Andaría, no aguantaría correr tanto, ¿no? Cuando son víctimas de la represión, es una identificación catártica, ¿no? Que sirve para que uno reflexione, ¿no? Ponen una cosa, una tragedia, uno cuando la lee tiene que reflexionar sobre lo que está leyendo, ¿no? Y como decían los griegos, también sirve para una limpieza, ¿no? Después de eso, como ver una película de terror, ¿no? Pues uno sale de ahí y bueno, era una película nada más, ¿no? Tranquilo. Cuando se representa como desertor, porque hay muchos desertores ahí, uno que agarró el dinero de la organización y se va para México. También los borrachos, o cuando van a las prostitutas, es una identificación irónica, ¿no? Porque realmente no es lo que esperamos de ellos, de estos héroes, ¿no? Sino que es todo lo contrario, ¿no? Son antihéroes en ese aspecto, ¿no? ¿Dónde estamos? Las novelas de los 80. La Mujer Habitada, la novela de Gioconda Belli, trata de una joven burguesa, una muchacha que tiene familiares en Italia, ha estudiado en Italia, es arquitecta, llega de regreso a Managua, y bueno, se encuentra que la dictadura está masacrando gente y todo eso, y ella decide convertirse en guerrillera, ¿no? Pero tiene un novio que es guerrillero, ella no lo sabe, ¿no? Lo sabe después, pero cuando se da cuenta de eso, él no quiere que ella sea guerrillera, ¿no? O sea, que él quiere él ser guerrillero nada más, y que cuando él esté herido, necesite descansar, ir donde ella, ¿no? Y si la cama está caliente, aún mejor. Entonces, hay un tema también feminista aquí, ¿no? Ella lucha contra el machismo, ¿no? En la sociedad en general, pero también dentro de la guerrilla. Y además tiene una relación con una relación de continuidad con un espíritu indígena, porque donde vive ella, un espíritu de una mujer indígena entra a un árbol de naranja, y cuando la muchacha se come las naranjas, toma el jugo, entra el espíritu de la indígena que había luchado contra los españoles, entra donde ella, ¿no? Entonces ahora ella va a luchar contra Somoza. O sea que esta novela, pues, realmente es una novela políticamente correcta, ¿no? Porque nos presenta esta joven burguesa que se hace guerrillera, lucha por la causa, lucha contra el machismo y además tiene la relación con... O sea, todo lo que la doctrina aceptada se esperaba, lo tiene esa novela, ¿no? Una novela bastante, muy efectiva, ¿no? Muy buena, una novela lírica, pero claro, te pone todas esas cosas que es lo que espera un sector del público, te lo da esa novela. La novela del salvadoreño, Un año después, Horacio Castellanos Moya, es casi lo contrario, ¿no? Es una novela políticamente incorrecta, ¿no? Porque trata de dos disidentes, dos que dejaron la guerrilla, porque cuando hubo ese problema de que murió un comandante y el otro se suicidó o lo mataron, no se sabe. Dos guerrilleros dicen, yo ya no quiero estar en eso, me voy, disidente. En México se encuentran con un tercer guerrillero que es un subalterno. Este sí es un muchacho, un campesino, que ha entrado a la guerra, no sabe ni por qué. Él entró a la guerra porque estaban masacrando, mataron a otro y al final lo querían matar a él, tomó las armas, se hizo guerrillero. O sea, no es por razones ideológicas. A este guerrillero, estos otros universitarios lo miran como de menos, ¿no? Y uno de ellos hasta se burla bastante de él.
es una novela crítica, ¿no? Que se critica el problema este, el caso del comandante Marcial y también lo de Roque Dalton, ¿no? Esos dos temas, a cada rato. Un lenguaje crudo ahí para estudiar palabras soeces, ¿no? Está muy bueno. Hay de todo ahí. Una novela, como les digo, no es políticamente incorrecta, pero no es antirrevolucionaria, ¿no? Porque de todas maneras nunca se pone en tela de juicio que hay que luchar contra el régimen. Simplemente se está criticando el rumbo que está tomando la guerrilla, ¿no? O sea que podría ser también autocrítica, se podría decir, ¿no? La novela de Dante Liano, esta es bastante diferente también. O sea, todas estas novelas son muy diferentes. Esta trata de un teniente del ejército, o sea que el foco pasa a los otros, ya no trata de los guerrilleros, sino que del ejército, ¿no? Es un teniente del ejército, que es un guatemalteco común y corriente, ¿no? Tiene una esposa, y él cuando llega del trabajo, su trabajo es tratar de detectar guerrilleros ahí en las computadoras y todo. Después llega a su casa y la esposa le da los frijolitos y platanitos fritos, el café, mira gordo, ya te estoy esperando. Entonces eso lo muestra Dante Liano, que este teniente en realidad es una persona común y corriente, pero está en la guerra. Eso es lo diferente. Ve a un muerto por ahí tirado y se baja a ver quién es, y ahí se mete en un problema grande, porque empieza a averiguar quién fue ese muerto y la novela se convierte en una novela policial. Después sucede que un cuñado de él lo anda siguiendo el Escuadrón de la Muerte, y el teniente actúa de una manera bastante, me parece, no lógica, pero bastante normal. El teniente trata de salvar a su cuñado, ¿no? A él no le importa que él es el teniente y el Escuadrón de la Muerte están del mismo lado, se supone. Del mismo lado, debería de tratar de matar al otro porque se supone que es guerrillero, pero es su cuñado. Entonces lo lleva hasta la frontera con México y le ayuda a escapar, y eso lo hace con el permiso de su jefe, de un general. Entonces el general le dice, muy bien, hazlo, pero por eso vas a pagarlo, ¿no? Te vamos a mandar a la zona. Entonces a este gordo que estaba muy tranquilo ahí trabajando, buscando guerrilleros, pero solo con la computadora, lo mandan a la zona, ¿no? ¿Dónde está la guerrilla? Y a Petén. Y ahí tiene que participar en unas masacres. Porque él es teniente, ¿no? Entonces, ¿qué va dirigiendo ahí? Llega a una aldea y traemos una lista. ¿Quiénes son estas personas? No los conocemos. Bueno, si no los conocemos, dígame quiénes son o los matamos a todos. Y como nadie sabe quién es, arrasan con toda la población, y eso es lo que pasó en Guatemala. Entonces, como vemos, las novelas son muy diferentes, ¿no? Podemos ver unas características generales, son menos experimentales que las de los años 70, o sea, son novelas cronológicas, ¿no? No cambia mucho la cronología. El lenguaje sigue siendo vernáculo, un lenguaje muy centroamericano. No hay una fábula común. Las otras, las de los años 70, eran lo mismo, ¿no? De un grupo de hombres que son derrotados. Estas no, estas las tres son muy diferentes. Y presentan dos tipos de guerrilleros. Uno es Lavinia, la mujer habitada, ¿no? Esta muchacha burguesa que se convierte en guerrillera. Esta Lavinia, pues es una ideóloga, ¿no? Ella discute sobre el machismo y sobre todo, no con cualquier persona, sino que con los cuadros del FSLN, ¿no? Del Frente Sandinista. O sea, que es una ideóloga. Ella, lo único que le falta es ser guerrillera, y se convierte en guerrillera. Entonces, prácticamente podría ser dirigente de la revolución, ¿no? Mientras que este muchacho, Quique se llama, el mismo nombre lo dice, ¿no? No se llama ni siquiera Enrique, sino que Quique. Este muchacho campesino, él da todo por la revolución, va a morir y todo, pero no tiene ninguna posibilidad de ser, es analfabeto, no tiene ninguna posibilidad de ser dirigente. Entonces tenemos el ideólogo y el subalterno.
En las tres novelas hay mujeres guerrilleras, esta muchacha burguesa, en la novela de Guatemalteca también aparecen, pero casi cuando están siendo masacradas nada más. Y otra cosa interesante es que los guerrilleros matan en estas novelas de los años 80, ¿no? Lavinia, esta muchacha que se convierte en guerrillera, la novela termina cuando ella mata a un coronel. Y en las otras novelas también, Quique, también él empieza, como es muy, muy, muy entregado a la lucha, muy pronto le dicen que él es el que va a hacer el trabajo sucio, ¿no? Cuando tienen que ajusticiar, como se llamaba, a alguien, digamos, ahora tenemos que matar a un soldado, aquel que vive allá. Toma, tú lo vas a matar, le dan la pistola. Entonces él empieza a hacer el trabajo sucio, pero él lo hace por la revolución, ¿no? Alguien tiene que hacerlo, una guerra. Y en la novela de Dante Liano, que trata sobre el teniente del ejército, estos guerrilleros también emboscan después a este grupo guerrillero que ha hecho de soldados que hizo la masacre. Unas horas después caen emboscados, ¿no? por la guerrilla, entonces también matan a muchos soldados. O sea que hay varias diferencias. La identificación del lector con el héroe en estas novelas es simpatética cuando se muestra la vida de ellos, ¿no? Es admirativa para Lavinia, porque Lavinia pues, es una mujer que toma las armas, ¿no? Ella deja todo, es una mujer que tiene todo, pero sin embargo toma las armas para luchar contra la dictadura, muere por eso. Los cuadros del FSLN con los cuales ella se relaciona, o sea, los jefes, ¿no? Jefes de sandinistas con los que se relaciona, estos también son unos sabios, ¿no? Son unos sabios, nunca pierden los estribos, hacen todo bien. Y los guerrilleros anónimos que aparecen en la novela guatemalteca también es admirativa cuando hacen esa emboscada. Nadie lo ve, solo ven que está la selva y las balas no se sabe dónde salen. Entonces eso es para crear una identificación admirativa con ellos, ¿no? Pero también hay unos desertores en alguna novela, entonces es irónica. La novela del salvadoreño, ¿no? Los dos desertores. Y también catártica por todos los guerrilleros que mueren, ¿no? Aquí hay una diferencia, ¿no? Si seguramente no recuerdan cuando mostré el cuadro de la identificación de los 70, pero hay una diferencia. Y la diferencia es que esto no estaba. En la de los años 70 había simpatética, irónica y catártica. No había admirativa. Entonces, es una diferencia importante. Tenemos entonces unas diferencias aquí. Unas son más experimentales, allá tenemos a los 70, aquí a los 80. Unas son más experimentales, las otras menos experimentales. En la una había una fábula común para todas las novelas, en las otras son diferentes las historias. En una no había mujeres guerrilleras, en los 80 sí hay mujeres guerrilleras. En los 70 no matan los guerrilleros, en los 80 sí. Y en los 70 no había identificación admirativa, pero sí en los 80. Yo creo que hay bastantes diferencias, ¿no? O sea, es bastante claro, ¿no? Esto tiene una relación con la realidad también, ¿no? Porque en los 70 las guerrillas todavía se estaban organizando, los escritores tampoco sabían qué iba a pasar, ¿no? Entonces muchas veces eran, quizás ni siquiera creían que esos ejércitos se iban a convertir en ejércitos. La novela de Sergio Ramírez, 1977, ¿no? Bueno, a partir de ese año, en un par de años fue que el Frente Sandinista creció tanto que llegó a tomar el poder, ¿no? No lo sabía Sergio Ramírez. Mientras que en los 80
ya había triunfado la revolución sandinista por la fuerza de las armas, y los ejércitos guerrilleros de El Salvador y Guatemala ya estaban muy grandes y también se creía que iban a tomar el poder, ¿no? Pero los Estados Unidos se asustaron. Que primero vieron a Nicaragua, después venía El Salvador, después venía Guatemala, dijeron que este es un problema grande. Por eso Reagan invertía ahí millones de dólares diarios, ¿no? para parar a la guerrilla. Las características comunes, se puede hablar de estas novelas, en todas hay una dimensión testimonial. Se cuentan cosas que realmente sucedieron, pero no hay que confundir esto con narrativa testimonial, ¿no? que es alguien que vivió eso. Esto son escritores que han escuchado, que alguien les contó, que todo el mundo sabe, lo ponen en la literatura. El lenguaje vernáculo en todas, o sea, muy centroamericano. No traje ejemplos porque no había tiempo para esas cosas. Otra cosa que veo yo es que no hay subalternos, o sea, realmente no hay gente pobre en estas novelas como protagonistas. Muchos son universitarios, ¿no? Otros son dirigentes del ejército, ¿no? oficiales del ejército que se convierten después en guerrilleros para luchar contra Somoza. Y luego está Lavinia, que también es una muchacha que tiene medios, ¿no? De la burguesía. Ella tiene una sirvienta, ¿no? Y esta sirvienta, pues, es buena. Ella es buena con la sirvienta, pero en ningún momento dice ahí, tú deberías de tomar el poder en Nicaragua, ¿no? Entonces, realmente los subalternos no tienen mucha voz en estas novelas. El único que hay es Quique López, ¿no? Este guerrillero campesino, que realmente aparece como un ingenuo en la película, en la novela. De la identificación que hay de todo tipo, hemos visto, pero sobre todo es una identificación simpatética, ¿no? Y es con gente con la que nos podemos identificar. Entonces llego a unas conclusiones generales. Creo yo que demuestro en el trabajo que hay una literatura supranacional, ¿no? Que sí se puede hablar de una literatura centroamericana. El tema es el guerrillero, el contexto es muy parecido, el lenguaje es igual y, bueno, todo lo que he mostrado, ¿no? También que hay un cambio a través del tiempo, de los 70 a los 80, se puede ver un cambio en esas novelas. Y también que el guerrillero es representado de diferentes maneras, ¿no? Hay desde héroes perfectos, ¿no? Mira, que hay que admirarlos, hasta antihéroes, ¿no? Alguien que, este que se lleva el dinero para de la organización. Hay otro que también en una fiesta de solidaridad, mucha fiesta de solidaridad que hubo en ese tiempo, este aprovecha esas fiestas para ver con qué mujer se mete, ¿no? Entonces en una de esas fiestas agarra uno y se va al baño con ella. Este, bastante irónica. Utilizan el lenguaje revolucionario para otro fin, ¿no? Porque también en estas novelas hay mucho este lenguaje revolucionario, ¿no? Que era muy típico de este momento. Entonces, para mí, la representación, si uno lo ve así en general, porque yo estoy tratando de ver todo como así, ¿no? No novela por novela, sino que mi trabajo ha sido ver todas estas novelas en conjunto. Me parece que es una representación que se puede llamar híbrida, tomando un término de Néstor García Canclini, ¿no? Un antropólogo argentino. Y esto significa que es una mezcla, ¿no? Para finalizar, quiero decir que tradicionalmente se había considerado este tema desde una perspectiva binarista, ¿no? Dos polos. Siempre había sido así, ¿no? Bueno, no siempre, pero muchas veces había sido así. Se veía esta guerra como una guerra entre los ricos y los pobres.
los revolucionarios y los opresores, ¿no? Entonces los pobres eran los revolucionarios, los ricos eran los opresores, era binarista, ¿no? Entonces si aparecía otro tipo, ¿qué pasa si aparecen otras características, ¿no? Como el racismo, el machismo, ¿dónde los ponía uno? Si solo tiene dos cosas. Pero en estas novelas se muestra que estos guerrilleros también son racistas, en algunas, no en todas. Y que también hay mucho machismo también ahí, o sea que son más humanos en realidad, ¿no? Se había imaginado antes también al guerrillero como un héroe perfecto, ¿no? Era una idea esencialista. Y entonces, ¿qué podíamos hacer con un guerrillero que visita prostitutas, por ejemplo, ¿no? Que es algo muy común, no muy común, pero algo que se da en aquellas sociedades. ¿Por qué no lo va a hacer un guerrillero? O que escucha música rock, o que fuma marihuana, ¿no? Eso también. También hay guerrilleros de ese tipo. Y otros guerrilleros que no aparecen aquí, que también son importantes, son, por ejemplo, los que tienen que ver con la ideología cristiana. Aquí no hay ningún cristiano en estas novelas. Y como sabemos, la teología de la liberación fue muy importante, ¿no? Yo creo que la mayoría de guerrilleros fueron cristianos, o son todavía los que están vivos, pero de eso no se habla nada en estas novelas, ¿no? Entonces, la representación del guerrillero en la novelística centroamericana, así como yo la he visto, me parece que se aleja del esencialismo, del pensamiento binarista, ¿no? Es un guerrillero que se parece más a la gente de verdad, me parece a mí. Un guerrillero, que puede servir esto, es un guerrillero que si uno le quita la ropa, se parece a ti o a cualquiera, ¿no? Es una persona común y corriente. Yo creo que es muy interesante verlo de esta manera, ¿no? Gracias. Gracias, Oscar.